Bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy vamos a jugar otra vez mazo de Explorer, pero vamos a jugar el mazo que nunca falla, Mono Red Agro. Este es igual o muy parecido al menos al mazo que tuvimos en estándar hace un par de años con Filo Ascuas, ¿de acuerdo? Pero adaptado al formato Explorer, es decir, con alguna pequeña mejora de ese formato y de algunas otras cartas nuevas que han ido saliendo últimamente, como estaréis viendo ya que están por aquí el queridísimo Polloro del Fénix y el Kumano contra Kakazán. Es un mazo que os recomiendo, si no habéis jugado nunca Explorer o Pioneer y tenéis un poquito de interés en el formato, porque ya sabéis que Explorer es como la versión de Magic Arena de Pioneer, que es un formato físico con otras cartas, bueno, las mismas cartas, pero aún faltan algunas poquitas cartas para que sean iguales. Es un mazo bastante idóneo para comenzar. ¿Por qué? No es muy caro, no lleva demasiadas raras y míticas, lleva más bien poquitas raras y míticas. Muchas de ellas las vais a tener seguramente si habéis jugado un poquito Monored estos últimos meses o años. Y luego además es un mazo muy fácil de jugar y muy efectivo. La idea es, metes tres criaturas en mesa y en el cuarto turno haces Filo Ascua y ganas, básicamente porque le da más uno, dañar dos veces y arrollar a una de tus criaturas. Se lo metes a la criatura que más fuerza tenga y vas a pegar de 12 o de 14 con esa criatura, ganando la partida casi automáticamente. Esta es la clave de las victorias, la Filo Ascua. Se pueden llevar incluso 4 copias, aunque sea legendaria y coste 8, su coste se va a reducir mucho en cuanto tengas 3 o 4 criaturas en mesa. Bien, pues ya está, metes bichos y ganas la partida. Si os fijáis, es una versión muy peculiar porque no lleva chispas. Las monorreds suelen llevar chispas, daño directo de alguna manera. No, estas son todo bicho, 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 bicho. Bueno, lleva una carta que no es bicho, que es Kumano contra Kakazán, pero como si lo fuera, porque al tercer capítulo se convierte en bicho 2-2 prisa, da más uno a una criatura tuya, hace un daño ya según entra en juego. Entonces, bueno, una carta tan buena combina también con el propio pollito que ya habíamos dicho antes. Y para completar el coste 1, porque estos mazos son de curva de mana, los mazos agresivos quieren hacer todos los turnos carta del mismo coste de tierras que tiene, ¿vale? O mejor dicho, todos los turnos quiere gastar todo su mana, un mazo rojo agresivo o un mazo agresivo en general, lo que se llama la curva de mana. Fanático flamígero, 1-1 prisa por 1 y lo puedes girar para directamente hacer un daño a cualquier objetivo si ves que hay un bloqueador o hay una criatura molesta por parte del rival. Luego en el coste 2 están, digamos, la explosión del mazo. La explosión por dos motivos. Primero, Calice, no la infravaloréis. Es un 1-3, pero tiene dañar primero, tiene amenaza, o sea, tiene dos buenas habilidades y además al atacar pone un monito. ¿Qué pasa cuando pone un monito? Que ya Calicep no es una criatura, son dos criaturas cuando ataca. ¿Y qué significa dos criaturas en mesa? O sea, una criatura más en mesa. Que jugar Filo Ascua es mucho más barato. Así que Calicep se juega por ese motivo. Luego tenemos la emisaria de Árbol Ardiente, que básicamente, según tú, no haces emisaria, emisaria, Calicep, por ejemplo. O sea, es la que te permite esa explosión que os estaba diciendo de criaturas o de cartas jugadas, ¿no? Al igual que Calicep también es una explosión de criaturas en mesa, entre comillas. Y la Don de los Ricos, 2-2 prisa por 2, alcance, que, bueno, si el rival tiene más cartas en mano que tú, que va a ser lo más probable, además te va a dar ventaja de cartas, ¿no? Exilias la primera carta de su mazo y durante cualquier turno que ataques con cualquier bribón, el mismo es un bribón, lógicamente, puedes jugar esa carta gastando el mana con el color que tú quieras, porque no importan los colores, eso sí, el coste hay que pagarlo. Vale, en el coste 3, que bueno, el gigante aplastahuesos, podríamos decir que es el único hechizo del mazo, ¿vale? Generalmente lo vas a jugar por coste 2 para hacer dos daños a cualquier objetivo. Ojo, cuando haces la habilidad pisotón del gigante aplastahuesos, tiene una primera línea que dice, el daño no puede ser prevenido este turno, y eso evita cosas como protección u otros efectos, ¿vale? Como los de, por ejemplo, en histórico es muy habitual los mazos de 9 vidas, si no conocéis ya lo traeré en un futuro próximo al canal para que sepáis de qué hablo. El caso es que hace 2 daños a cualquier objetivo por 2 de mana, velocidad instantáneo, que está bien con ese extra. Y luego por 3 es un 4-3, que no os dé miedo jugarlo como criatura, si lo que necesitáis es una criatura, lo juguéis como criatura directamente y ya está. Y luego Anax, que es la mayor burrada del mazo, por 3... tiene devoción al rojo, su fuerza va a ser igual a tu devoción al rojo, o sea, puede ser una fuerza gigante, y cuando muere te deja tokens 1-1 igual a su devoción, o sea que es una cosa ridículamente poderosa, ¿no? Además, no miento, cuando muere te deja un token 1-1 o dos tokens 1-1 si la fuerza es 4 o más del Anax, que va a ser muy fácil. Sí, hombre, un token por la devoción, sería una locura ya, total. El caso es que este bicho es muy fácil que pegue 4, 5, 6, 7... Haces Filo Ascua, te pega de 14, 16, 18, yo que sé, locuras absurdas, ¿no? Luego las tierras, tenemos Castillo Monte Ascua, que da más uno más tres a todas las criaturas, Cubil de los Go, que se convierte en criatura y pone otra criatura adicional, Ruinas de Ramuna, que te va a hacer un montón de daño, pero no te importa porque el que tiene que preocuparse por sus vidas es el rival, la usas para hacer los daños finales al rival para ganar la partida, y Sokenzan, que se convierte en dos criaturas 1-1, que puedes muy bien aprovechar con Filo Ascua. Vale, pues este es el mazo, debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y el único hándicap que tiene este mazo actualmente en Explorador es que se juegan bastante mazos de ganar vidas. Y mazos de ganar vidas te ponen bastante contra las cuerdas. Es cierto que este mazo, esta versión de Monored,
sufre poco contra mazos de ganar vidas, porque tus criaturas atacan y a lo mejor pegan de 20, ¿vale? No ganas a base de chispitas, tira una chispa que hace 2, tira una chispa que hace 3, no, no. Que el rival te gane 10 o 12 vidas o 20 vidas no es tan grave porque tú pegas también de 20. Entonces este mazo va bien, pero aún así, va mejor que otros, pero aún así el problema de los mazos de ganar vidas son un problema, ¿vale? Ya está, hemos ganado, chavales. Ay, me salta el Torben, no os he comentado el Torben. Habla por sí solo, ¿no? Por 4 de maná es poca cosa porque solamente es un 2-4, pero hace que cada fuente roja que controlas, ya sea cualquier fuente roja que controles, que haga daño, hace 2 más de daño, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el mismo es un 4-4, propiamente dicho, ¿no? En cuanto a la cantidad de daño que hace. Vale, el rival sale con tierra azul-blanca, girada de primer turno, y nosotros salimos con un 3-3 prisa, que además nos va a dar ventaja de cartas cada vez que ataquemos. Mira, pues este Veto de Dovin no es que sea la mejor carta para nosotros, pero bueno, tendremos a nuestra disposición un Veto de Dovin más adelante si lo queremos. Vale, otra tierra azul blanca girada. A ver, el rival ya ha perdido, como os estaba comentando. Porque es que hemos salido bastante, bastante bien. Voy a meter el pollito en mesa, yo creo. Y también el otro ladrón de los ricos. Si lo vamos a tirar el siguiente turno, voy a atacar lo máximo posible este turno. Si lo vamos a tirar el siguiente turno, hacemos Torran, la partida ya estará ganada automáticamente. Vale, marcha de luz espectral. Sabemos que el rival juega un mazo azul blanco de control puro, como es obvio. Campo de ruina, marcha de luz espectral, Veto de Dovin. Por tanto, de tercer turno no tiene removal masivo para matar todo esto y ahora se rendirá. Supongo, ¿no? No se rinde todavía. Vamos allá, vamos con el Torran. De modo que, bueno, a lo mejor lo contrarresta. A lo mejor le tira un absorber y gana 3 vidas y ya no ganamos este turno. 3, 2, 5 y 2, 7. No, porque sube a 11 de vida. Y ya no ganamos en este ataque. Ahora juega tierra, ira de Dios y nos mata todo. Y cuidado que nos remonta. Se nos queda a 3 de vida el oponente. Tira ira de Dios y nos mata todo. Y se rindió porque no tiene la cuarta tierra o no tiene la ira de Dios. No lo sabremos nunca. Nos hemos quedado un poquito, quizás. De hecho, si no hubiese jugado el Torbran y el rival no hubiese ganado esas 3 vidas, habríamos ganado la... Es que lo he hecho yo mal. No tendría que haber atacado. O sea, no tendría que haber jugado el Torbran. Lo que le ha dado es la posibilidad de absorber algo para ganar 3 vidas. Mal jugado por mí. Mi espesura es alta, ¿no? Jugando Magic Arena y lo veis vídeo tras vídeo, día tras día, partida tras partida tras partida, ¿no? Bueno, es lo que tiene ser un manco, que a veces pues uno no juega todo lo bien que debiera, ¿no? Siendo tan manco. Bueno, vamos a ver, segunda partida. O nos enfrentamos a un jugador llamado Nanagua. Ya me da miedo, ese nombre suena a que nos va a ganar seguro. Pero bueno, si el juego nos va a dar todo el rato manos así, solamente nos faltan un par de tierras más para poder jugar Anax y Torbran y ya, contentos. Obviamente, esto lo he dicho muchas veces en estándar también, si tienes Kumano contra Kakazan, sales con Kumano contra Kakazan porque así haces que tu siguiente criatura sea más grande. Y al menos tenemos una criaturilla. Cuanto antes esté en mesa el Kumano contra Kakazan, antes tienes el 2-2 prisa también atacando, ¿eh? Pantano, por su parte, necesitamos robar tierra, ¿eh? Si no robamos tierra, no me voy a sentir muy contento en esta partida si no robamos tierra. Vale, el rival no tiene removal, perfecto, así que pegamos de 2 más. Vale, si no robamos tierra, doble Anax, doble Torbran podría suponer nuestra muerte. Y nada se desperdicia, no me lo puedo creer, ¿cómo se puede robar tan mal? Nos va a crear criaturas el rival en mesa, 2-2 seguramente, porque tenemos 5 criaturas en mano en cuanto nos haga descartar algo. Uf. Venga, una de cada. Con lo cual, con nada se desperdicia, él crea 2 tokens 2-2. A ver si al menos robamos tierra, ¿no? Seguimos sin robar tierra de momento. No voy a atacar, voy a quedarme enderezado. El rival va a seguir poniendo tokens, supongo. Eventualmente, si no tiene un removal el rival, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer filo vasco y vamos a ganar igualmente, ¿no? Ha dolido este quedarse en blanco. Si nos gana un mazo de quedar, de nada se desperdicia, va a ser muy triste porque es una carta bastante mala realmente. Puedo ya permitirse incluso atacar. Debería estar ya atacando el rival para meternos un poquito de presión. No lo hace. Tierra. Joder, es que... Kumano contra Kakazan, necesitamos robar una tierra para jugar Anax y una tierra más, bueno, una, no, y ya está, no quiero más tierras, y un filo asco y ganamos, porque esto atacará de 400. Liliana del Velum, ¿vale? Ahora el más uno es más inteligente, efectivamente, para quitarnos Anax. Él no sabe que teníamos Anax en mano, pero es lo que nos quita y se descarta un aferrarse al polvo, madre mía.
Qué triste, que nos hagan un mazo de nada, se desperdicia, es muy triste, un poco de vergüenza ajena, ¿eh? Estoy dando ahora mismo. No hemos podido hacer nada. A lo mejor hemos tenido un poquito de mala suerte, pues puede ser, pero no, ¿eh? No, no ha habido aquí muchas opciones. Si atacamos es para ver qué robamos con el ladrón de los ricos y a ver qué carta podemos jugar de su top del mazo que nos pueda servir, que ese es el problema, que es que casi seguro que no nos va a poder servir para nada. Voy a atacar a ver qué sale de su top, qué milagroso que nos pueda ayudar a ganar la partida. Quizás debería haber atacado antes de jugar a tierra una coacción. Bloqueará al fanático y encima tiene anticriaturas. Da igual la que sacrifiquemos. Tú ganas. Madre mía, ¿esto se juega en Explorador? Es la primera vez que lo veo jugar. Yo he intentado jugar mazos de nada sin experiencia y son tan malos que no he ganado nunca ni una sola partida con esa carta. Me acaba de pegar una partida tremenda, madre mía. Ha sido terrible, terrible. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Quizás, a ver, diréis, pero es que te has robado tres Anaxes y dos Torbran y no has llegado a jugar ni siquiera la tercera tierra. Es cierto, puede que a lo mejor podríamos haberlo hecho mejor, haber tenido un poquito más de suerte. Vale, es cierto, quizás la partida no se habría podido ganar nunca con esos robos, pero bueno, me han volado la cabeza, ¿eh? Volvemos a salir, ¿qué pasa? Estamos rotísimos. Venga, nos la quedamos y tenemos otra vez maná Kumano contra Kakazan. Esta no la perdemos. No la perdemos porque esta mano no es un engendro como la de la partida anterior, que era engéndrica totalmente. O sea, terrible. El rival se lo está pensando. Me gustan mucho estas fundas de carta. Vale, mana Kumano contra Kakazan. Y si... Voy a hacer el ladrón de los ricos. Prefiero un 3-3 prisa y aprovechar todo el mana. Y guardarme esto para un turno en el que tengo un mana suelto. Vale, haya cambiado, vamos a cambiar de idea ahora mismo. Porque prefiero hacer el polluelo que va volando. Y el fanático flamígero. Que casi seguro debería matar su elfo de Llanowar para que él no se pueda acelerar de mana. Porque si un mazo lleva elfo de Llanowar, lo lleva por algo, ¿vale? Lo lleva porque necesita esa aceleración de mana. Así que en general yo os recomiendo siempre, veis un elfo o un bicho de coste 1 que dé mana, matadlo siempre que podáis, ¿vale? Verde, negro, blanco puede ser. Con elfos de Anowar, no sé exactamente a qué nos enfrentamos, no lo conozco. Vamos con el ladrón de los ricos, a ver si es suerte y robamos algo de su top que cueste 1, sería brutal. Pegamos otra vez de 6 y el siguiente turno con Torbran pegamos muchísimo. ¿Qué hemos exiliado? Una Bossei, jugar una tierra. Vale, el rival, ¿veis? No ha dejado morir su místico élfico. Es lógico también que no bloquee para ahorrarse dos vidas y perder la aceleración de maná. Y a ver, ¿qué viene su primer hechizo gordo? Vale, matón amenazante. Posiblemente intentar ganar aquí la partida y fuera sea lo más inteligente con el Torbran. Además, se muere su matón amenazante si bloquea. Así que me vale. Me vale porque mis criaturas hacen dos más de daño. Y el polluelo del Fénix, si no lo mata, el polluelo también gana la partida, el solito. A ver qué saca ese ladrón de los ricos de su top, aunque ya no es relevante, no lo podemos jugar porque no tenemos maná. Un gran Cromlech. Bueno, se lo hemos quitado a él del top. Que da dos vidas, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Pero si no bloquea, muere, ¿vale? 4 y 4, 8 y 4, 12. Tiene que bloquear. Y deberá bloquear con el matón, supongo que al ladrón de los ricos, que es la mejor carta que tengo en juego. Se exilia a su matón de amenazante. Por la habilidad de grabado de Kumano, que exilia las cartas que mueren por... ¡Uy! Nos mata el Torbran. Le quedan 3 de vida. Esto pega 2 y esto hace un daño, así que lo mismo la partida se acaba ya en este turno. Vamos a verlo. Tierra de turno. Y gargajo. Vale, problemas. Porque cuando ataca o bloquea, gana 3 vidas. Y tiene vigilancia, alcance y arrolla. Sube a 6, le pasan 2 y 1, 3. No ganamos este turno, ¿no? Gargaroth anciano. No ganamos. Al menos no este turno. Y a lo mejor ningún otro turno, ¿eh? No puedo atacar ni bloquear. No nos merece la pena. Tendríamos que robarnos un gigante. Habernos robado un gigante aplastahuesos para hacerle dos daños a su cara y ya está. Pero no hemos tenido esa suerte, ¿no? Una Filoasqua nos valdría. No ha sido el caso. Esta Caricept no está mal del todo. 2-4 amenaza. Damos turno, otra vez no podemos atacar.
No compensa hacerle un daño para que muera una de nuestras criaturas. Amañar el combate, de acuerdo, le pone el séptimo de fuerza al gargarot anciano, gargajo, que le llamamos aquí. Y juega un mono, vale, un Kogla. Con el cual nos mata a Karizeb. Ataca y gana 3 vidas, pues nos han vuelto a ganar. No me lo puedo creer. ¿Por qué digo que este mazo es el más recomendado, el más efectivo seguro en cualquier formato siempre? Y me juego dos partidas que nos han humillado en las dos partidas. Y encima, la anterior sí tuvimos muy mala suerte, ¿vale? La humillación no fue tanta porque tuvimos un robo espantoso, ¿no? De turno tras turno. Por cierto, lo que sí que os he dicho es que es un mazo de filo ascuas, llevamos 3 partidas y aún no hemos jugado ni una sola filo ascua. Eso sí que es un poquito triste, ¿no? Vamos a jugar una cuarta y última partida a ver si nos resarcimos un poco de este desastre nefasto, ¿no? O sea, muy mal, muy mal. ¡Qué terrible, madre mía! ¡Qué poco mojo tengo! ¡Qué poco mojo! Bueno, al menos siempre es aprovechable, ¿vale? O sea, cualquier experiencia en Magic es aprovechable. Si ganas, porque ganas. Y si pierdes, porque aprendes, porque te ha ganado el rival. Vale, buena mano otra vez. La verdad es que al menos salimos nosotros en las 4 partidas, hemos salido nosotros. O sea, he tenido que no salir en muchas partidas para que esto ocurra, la verdad. Si veis los vídeos habitualmente aquí del canal, veréis que no salgo prácticamente nunca. Y mira, ahora 4 veces seguidas saliendo. Es que no puedo quejarme, no puedo quejarme. Y vamos con el pollo del Fénix para empezar. No sé si quizás tendría que haber empezado con el fanático flamígero, pero bueno, ya está hecho. Y ahora sí tenemos gigantes aplastabosos. Me encantaría jugar algún día, sería muy bonito, una filoascua, sería precioso. Vale, rival vuelve a hacer bosque, elfo y anowar muerto. He gastado el gigante aplastabosos que hace 2 en lugar del fanático flamígero por el aprovechamiento del mana. Ahora, en este siguiente turno, puedo hacer doble jugada. Sigo conservando el fanático flamígero si el rival juega otro elfo. Por la partida anterior hemos salido bien y tal, pero joder, es que el Gargarot nos ha crujido, ese Gargarot. Estábamos muy cerca de ganar la partida. Vale. Pues tierra, humano contra Kakazán. Podría haberme esperado a final del turno para hacerlo. Fanático, flamígero, atacamos con estas 2. O sea, al final del turno, después de haber atacado, para que el rival no tuviese la información. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver, tercera tierra. Me imagino que ya va a jugar aquí un bicho gordo el oponente. Esto funciona así. Espero que no tenga alcance, ¿vale? Troll de la espesura, correcto. Y entonces ahora tenemos que pensar. Tierra de turno. A ver, yo diría que lo más inteligente es hacer el Torbran. Contra el que el rival poca cosa va a poder hacer. Entra además como un 3-5 que hace 2 daños adicionales. No nos interesa que se muera su troll de la espesura antigua, ¿cierto? Porque al morirse se convierte en un encantamiento que encanta un bosque y ese bosque da 2 de maná, con lo cual él se acelera y empieza a hacer cosas muy gordas y peligrosas. Y sería muy bonito robar la filoasca, que os digo, 4 partidas y no hemos visto la filoasca, ¿vale? Tiene Nyctos, que da 3 de maná, gastando 2, ¿vale? Porque tiene triple devoción ya tiene devoción 3. Y se rinde. No ha podido hacer nada en esta partida el oponente. Bueno, como estas partidas son muy rápidas, vamos 2-2, 2 victorias, 2 derrotas, yo creo que podemos jugar una partida más que tampoco va a ser... para tanto. Una partidita más, vamos a ver. A ver si ganamos y nos quedamos con buen sabor de boca. Eso sí, nos toca no salir y no tener la curva, porque la verdad es que estamos teniendo bastante suerte con el tema de las salidas, 4 partidas seguidas saliendo, y aún así no hemos conseguido un buen win rate. Pero bueno, el win rate no se mide con 4 partidas, o con 8, o con 10 partidas. Para que tener un win rate más o menos que puedas valorar como algo creíble, tienes que haber jugado 100 o 200 partidas, como mínimo, como mínimo. Volvemos a salir. Estoy rotísimo. Nos la quedamos. Vamos con Cubil del Osgo, que si no luego más adelante entra girado. Y además tenemos Ladrón de los Ricos para el segundo turno, o sea, una salida bastante buena. Vale, vamos a ver con qué va el rival. A ver, si saliendo todas, debería ganar todas. O sea, eso es así, esto es Magic Arena. Quien sale, gana. Iniciado optimista. Está feo, ¿eh? Se lo voy a dejar vivo. Es decir, no se lo voy a matar con gigante aplastabosos. No hay necesidad porque no puede crecer todavía. Entonces prefiero hacer gigante aplastabosos. Uy, pues sí podía crecer si hubiese jugado esta aspirante a Luminarca que robaba el rival a continuación. Vale, vanguardia de las capas de cobre. Y hay que matar. Sí o sí. Hay que matar esto sí o sí. Si no, luego sus cartas tienen rebatir. Se complica todo bastante. Y volvemos a pegar aquí de 4 en este caso.
con lo cual lo dejamos ya a 12 de vida. Y Aspirante Luminarca, Guardaespaldas Intrépida. No está mal porque el siguiente turno puedo jugar una o puedo jugar todas las cartas que quiera. Puedes lanzar esa carta y puedes... Sí, si yo ataco el siguiente turno con la Don de los Ricos, podré jugar todas las cartas que el rival tuviese exiliadas con la Don de los Ricos. Bueno, pues se ha rendido. Se ha rendido creo porque no ha robado tierra y de hecho no tiene ni siquiera dos manas blancos para poder seguir jugando más criaturas. Se ha robado, fijaos, tiene, así me deja ver el juego, mana blanco, mana incoloro, con lo cual me imagino que eso también lo ha frenado un poquito. Mazo de humanos, no sé por qué se estaba jugando humanos en Explorador o algo había oído, pero es la primera vez que me encuentro con ello y seguro que es un mazo bueno, seguro que es un mazo bueno que ha salido con... con un poquito de mala suerte y nosotros con buena suerte, ¿no? Otra vez más. Nah, ¿qué le vamos a hacer? No se puede ganar siempre, aunque nosotros hemos tenido mucha suerte con los robos y con el tema de salir, tampoco hemos podido ganar todas, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.